sabéis de menos Hola, ¿qué tal? Soy Iván Femula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Priscilla, la nueva película de Sofía Coppola que llevo ya bastante tiempo esperando que se estrene en España. Ya sabemos que la temporada de premios es así, algunas películas llegan muy retrasadas para coincidir más o menos con los Oscars o sus nominaciones, y tengo que deciros que es una película que me ha parecido muy interesante y que ha valido la pena a la espera hasta cierto punto. Viendo la película, uno se da cuenta enseguida de por qué a Sofía Coppola le ha interesado contar la historia de este personaje. En primer lugar, porque seguramente está harta de ver películas sobre la vida de Elvis en las que Priscilla aparece simplemente como una especie de acompañante o casi casi un complemento del que es el protagonista de la historia. Por otro lado, porque encaja perfectamente en el tipo de historia y el tipo de personaje que le interesa siempre contar a Sofía Coppola, esta especie de niña privilegiada que vive en una jaula de cristal y en la que se encuentra asfixiada y totalmente anulada por su entorno de privilegio. Esto es común tanto a Priscila como a María Antonieta, como el millonario de Soundware, e incluso los dos personajes aburridos de Lost in Translation. Al final, todo siempre la lleva al mismo lugar, por decirlo un poco en broma, se trata de contarnos lo duro que es ser una pija. La cinta tiene todo lo bueno y lo malo de Coppola. A nivel estético está muy cuidada, tiene imágenes que son hermosas, fotogramas que podrían ser prácticamente cuadros o fotografías Artísticas para poner en tu habitación, pero a nivel guión, diálogos o desarrollo de la historia es un poco más pobre. Al final, Coppola en lo que es bueno es en la exploración psicológica de los universos de este tipo de personajes privilegiados que os comentaba antes, y en ese sentido me parece una exploración muy rica y muy interesante. Me parece interesante que sirva también de típtico del Elvis de Bas Lurman que nos llegó recientemente, donde faltaba toda esta parte por contar y que curiosamente no son antitéticas. La otra película también me parece notable y si las juntas o las ves una detrás de otra parece como que se complementan. Me parece de agradecer que la película muestre todas estas caras digamos más feas de Elvis o de la vida de Elvis o de sus comportamientos pero que no trate de moralizar ni tampoco darnos una lección o querer ponerse demasiado activista. Yo creo que la película es inteligente en el sentido de que muestra una serie de situaciones y aquí el espectador pues puede llegar muy fácilmente a sus propias conclusiones que seguramente cualquier persona con la cabeza un poco amueblada pues van a ser las mismas para todo el mundo sin necesidad de que la película se ponga demasiado simplista otra comparación interesante con el cine reciente es la que se ha hecho con Barbie, es un poco la Barbie de Sofía Coppola, se ha dicho, y estoy de acuerdo en eso, porque da la sensación de que esta pobre chica Priscila acabó en una situación en la que se la trató como una muñeca, como un objeto al que vestir y utilizar para que sirva de complemento de, eh, de Elvis en este caso, ¿no? Eh, como si fuese eh, una especie de eh, persona modelada una Pigmalión, y me parece que ahí está el drama y el dolor de este personaje, su herida, que en el fondo era una niña, pero estaba muy enamorada de Elvis. Así que es una historia de amor que de alguna forma eh, duele porque desde su propia concepción estaba condenada al sufrimiento. Por seguir el paralelismo con Barbie, aquí tenemos un personaje que va de chica a muñeca y de muñeca otra vez a humana y este viaje creo que está muy bien contado y de manera bastante sutil por último tenemos a Jacob Elordi un poco el chico de moda que está efectivo y que vuelve a demostrar que se le dan muy bien los acentos aunque no estoy seguro de si es un tipo de actor que puede perdurar con los años creo que le falta un poco de experiencia todavía y demostrar una cierta profundidad eh, interpretativa que hasta el momento no nos lo ha dado evidentemente es sexy y como decía hace muy bien los acentos y queda muy bien en pantalla pero no sé hasta qué punto tiene suficientes registros para seguir evolucionando y hacer muchos papeles más allá de hacer como va a hacer a continuación un Frankenstein o el típico chico guapo de la película. Le doy un 7 a esta película, recomendaos que vayáis a verla todos los fans de Elvis, todos los fans de Sofía Coppola y los que estéis interesados en este tipo de biopics un poco alternativos como se han hecho algunos últimamente, como por ejemplo Spencer o ¿Algún otro relato alternativo de las que estaban detrás del que se supone que es el protagonista de la historia?